esta maldad existe. Conozco mujeres que le han echado un hijo al marido que no es de él. Observa y escucha esta mujer, lo que habla con el otro. Mira, te voy a decir la verdad. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Cómo? ¿Un hijo mío? No te emociones. ¿Por qué le diré a mi marido que es de él, no tuyo? Pero, ¿por qué vas a hacer eso? Si es un hijo mío, yo sería muy feliz, mi amor, que tú me dieras un hijo. Porque tú eres un hambre y mi marido tiene mucho dinero. Me conviene echárselo a él. Tienes razón. La verdad, yo solo soy tu amante y soy muy pobre. No puedo sostener un hijo. Pero calladito, no reveles a nadie nuestro secreto. ¡Wow! ¡Qué corazón! Pero con lo que ella no contaba es que la empleada doméstica estaba escuchando todo, todo. Pero me prometes que siempre nos vamos a seguir encontrando y tú nunca me vas a dejar. No, mi amorcito. Mi relación contigo es para siempre. Pero siempre guarda nuestro secreto. Aquí pasa lo que tiene que pasar. Esta mujer enviada por Jesucristo le abre los ojos al humilde señor para confesarle la verdad y que no se trague ese cuento. Señor, ¿me permite un momento? Sí, dime, Murillo, ¿qué pasa? No quiero ser metida, jefe, pero no puedo quedarme con esto. ¿Qué pasa, Murillo? Habla al grano, estoy muy ocupado. Por accidente escuché a su esposa decirle a un muchacho que el hijo que espera no es suyo, es de él. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Murillo? Perdón, jefe, no se moleste conmigo. Yo solamente escuché por accidente. Sí, ayer me dijo que estamos esperando un hijo. Pero me lo va a tener que demostrar con una prueba de ADN. Gracias, Murillo. Reflexión final. La prueba de ADN debe ser obligatoria. Una ley para comprobarle a su marido que es de él. No importa cuántos años de casados tengan, debe comprobar que ese hijo que espera es de su marido. ¡Qué bonito! Cualquier mujer está segura que el hijo es suyo, porque lo carga en su vientre. Pero uno, ¿qué evidencia tiene para estar seguro que ese hijo es de uno? ¿Qué evidencia? Una mujer debe parirme a mí un hijo tal cual, parecido a mí. Con los ojos chinos y negrito y pelo de puya. Que no me venga aquí que el hijo le salió con los ojos azules y blanco. Mi amigo, mi hermano, tu mujer te dice ahora: estoy embarazada, estamos esperando un bebé. No tengas temor en decirle: necesito una prueba de ADN. No tengas temor en hacerlo. Porque es mejor ser claro y directo de entrada que mantener a un güero por 21 años y después enterarse que el hijo no es tuyo. Hay mujeres que cuando están pereciendo, hay algo que no me deja, amor. ¿Y qué fue, mi amor? ¿Y qué fue, mi amor? Juanito no es tuyo. Juanito no es tuyo. Es de tu mejor amigo. Es de tu primo. Ya en el hecho de... cuando el tal Juanito tiene como 45 años. ¡No! ¡Que arranque pa'l carajo! Prueba de ADN. Exija prueba de ADN. Porque todas mienten hasta que se demuestre lo contrario. Exija prueba de ADN. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Prueba de ADN.